Good evening. Good Good evening. evening. Good evening. How is everything? Good evening, Ana Cristina. Good evening, teacher. Susana is driving. If you want, turn off the camera, Susana, while you get home. Okay, thank you, teacher. How are you, Rosalie? Good evening, teacher. How about the parades in your neighborhood? Parades, las procesiones. Because today is Friday. Okay, today is the last day of the week. Remember that we closed today the homework, right? The platform. I passed the grades. Yo paso las notas este día a los cuadros de notas referente a la primera semana. Okay. Okay, Anna is not at home. Okay. So let's begin. Okay, today we have the review of the content that we studied this week. That's why the title of the topic is Simple Present Review and Practice. Okay, the objective is simple present tense to describe routines. But mostly routines not at home, routines at workplace. Okay, let's start with the first. Okay. One of the topics that we studied this week was simple present. Okay. First, we saw the affirmative sentences, and then we studied the negative sentences. First, we are going to start with affirmative. Okay. We have in the third person, we have the singular and the plural. Okay, in the singular, we have he, she, it. And in the plural, we have they or a noun that indicates that we are talking about the third person in plural.
Remember that the third person is in plural. That is that is the plural of he, is the plural of she, and is the plural of it. That's when we talk about my co-workers, for example, you can substitute this noun by using the personal pronoun they. The same happens with the noun, the employees. You can substitute this noun using the personal pronoun they. All of them mean the same, right? They are subjects. Subjects in the third person plural. And these are subjects too in the third person singular. What happens with the verbs? Okay, when we talk about the third person in plural, we use the base form of the verbs, no change, the same. But when we use the third person singular form, we have to change the verb and we add S or ES or IES, right? IES in some cases. Remember that I taught you some rules how to make this verse in the third person singular form. And I hope that you studied, because I told you study at home these rules, these verbs. Mostly the pronunciation. Okay, the yes, no questions. Okay, when we have yes, no questions, we have the auxiliary does in the third person singular and do in the third person plural. Well, the third person plural, the first person plural, and the first and the second person singular and plural, because you can be singular and plural. Okay, I repeat, we use the auxiliary does for the third person singular, and we use the auxiliary do with the third person in plural, with the first person in plural, and with the second and a third, a second person in singular and plural. The verb is the same, okay? The base form. You say the question, does he check reports? Does she check reports? Do we check reports? Do you check reports? Do they check reports? Okay, you have to make the emphasis here, right? You, la última palabra la tienen que hacer la entonación alta, okay? You say, does he check reports? Does she check reports? Do we check reports? Do you check reports? Do they check reports? And so on, okay? We studied this. So, paying attention to this, okay, and remembering the rules, of course, you have to complete the exercise, okay? Today, because it's the review, the class is gonna be about exercise. You are going to work a lot today in this class. So begin with this exercise, okay? Complete using the correct form of the verb in parentheses. For example, here you have go. What do you have to pay attention to? The subject, right? One question. If we have here the subject, I, do we have to change the structure of the verb? Yes or no? Do you change the verb with the personal pronoun I? No, no, right. No change. So no change. So write the correct form according to the subject. Remember, when you have the third person,
you have to change the verb. Okay, do it. If you have the computer, it's a good idea to do it in the presentation because I always send you the presentation in the WhatsApp.
Are you ready? Okay, listen. I don't know if you are ready or you are not ready. The thing is that we are going to go to the breakout rooms for 5 minutes. Well, about 5 minutes. Okay, I'm going to explain this in Spanish. Casi siempre, bueno, a este nivel, va, nivel 2. Si fuera un nivel 5 en adelante, pues creo, no lo haría así. Pero explico las actividades que se van a hacer en el breakout rooms porque más que todo necesito que se entienda la dinámica, no tanto como porque estoy enseñando clases en ese momento. Vaya, vamos a hacer la dinámica porque yo quiero ver que ustedes entiendan por qué es que van a poner algo. Vaya, aquí tenemos 15. 15 oraciones, podemos decir. Vamos a entrar al breakout rooms y cada una de ustedes se reparte en 5 y 5. Y cada uno en el breakout room me va a decir por qué pusieron esa respuesta. ¿Ok? ¿Por qué pusieron el verbo así? ¿Y qué regla fue la que aplicaron? Si es que usaron un verbo en tercera persona. Okay. Okay. Okay, teacher. Good evening, teacher. Ya tengo señal. Ah, vaya, Claudia. Era la señal, ¿verdad? Sí, yo creo que mi internet es el que estaba fallando, pero ya estoy bien. Ok, thank you. Quiero ver. De solamente Ana Cristina creo que está de oyente, ¿verdad? Para el breakout room sí es bastante importante eso. Let me see. For team participants. Hello. Oye, aquí como solo son dos, le va a tocar repartir. Siempre solo cinco, repartan. Okay. Sí. Okay. Okay, teacher. Hello. Hello. ¿En Susana? No sé, cuando entré estaba así. Susana.
Teacher, justo ahorita voy llegando, teacher, solo me estoy bajando del Ah, carro, ya voy. sí, no, sí, es verdad, ella también. Ah, pues quizás la voy a, para mientras la voy a pasar con otro grupo que solo tiene dos precisamente. Okay. Está bien, gracias. Is Adi and Doris here? Hi, teacher. Hi. Ya nos repartimos Hi. las oraciones y estamos trabajando en las cinco que nos corresponden para después compartirnoslas. Okay. Okay, teacher. He always tell us funny stories. Porque tercera persona, igual en el 6, tercera persona, solo se le agrega la S. El 7, como es Marta y Kevin, el 7 será Marta y Kevin. No cambia porque es en plural. Como Marta y Kevin, o sea, ellos. Sí. Good job, guys. Good job. Gracias. You are doing well. Yeah. It's Amar, hello. Hello, Isamar. Hello, teacher. Perdón, pero es que todavía estaba en mi otra clase. Bueno, estoy en mi otra clase de la universidad, pero aquí soy ya. ¿En Claudia? Yo sin referencia y me va a decir ahí el beneficio al primero. Y con esta otra palabra. Claudia, what happened? Me sacó la aplicación, teacher. ¿En qué me grupo puede estaba, meter? ¿qué grupo estaba para volverla a poner? En la 2. Hello, everybody. How is everything here? Estamos completando las oraciones. Pero, quien, las cinco. Pero supuestamente eso ya lo habían hecho, solamente iban a discutir por qué habían puesto las respuestas. Solo, ah, pues decir, vamos a solo habían de, tenía, tienen que decir por qué pusieron la respuesta así, como razonándola. Ajá. Okay. Ah, Papina has problems.
Okay, before I ask you the answers, I'm going to pass the attendance, okay? Adi? Hi, Kitch. Hi, teacher. Claudia. Claudia Marcela. Doris. Present, teacher. Present. Evelyn. Is Evelyn? There is Evelyn. Hello, Evelyn. Okay, Fátima Fabiola. Graciela. Okay, la colochita va. Okay. Guillermo Eduardo. Present. Le digo así porque aquel día va a preguntar. Yo no he vuelto a ver una que es colochita, decía. Okay. A veces se veo el nombre y ya no me acuerdo quién es quién. Por ejemplo, Isamar, ya no me acuerdo de la cara. Okay, Isamar, preciso. Present, teacher, present. Usted es una chelita, va. Es chelita. Yes. Sí, me acuerdo que hay una bien chelita. Ok, José Alexander, yo creo que él no. No sé si alguna vez ustedes lo conocen, porque a veces son compañeros de trabajo. Alguien que se llama Alexander. José Alexander López, ¿ustedes lo conocen? Él nunca, yes, teacher. Nunca ha entrado. ¿Quién lo conoce usted, Claudia? Yes, it's my partner. And what does he say about attending? Pues fíjese que no nos ha dicho nada. La verdad no le hemos preguntado por qué no se conecta. Pero le vamos a preguntar. Okay. Carla Janet también, ella nunca se volvió a conectar. Bueno, ella por lo menos se conectó una vez. Ok. Katy. Present, teacher. Marisa. Present. Malon. Marlon, Dani. Daniel, le he puesto dos veces, va, Daniel, oyente, dice. Quizá está de oyente hoy. Ah, bueno. Marvin, oh, no ha venido Marvin, no. No ha venido el de Oloquilta. Patrick. Solo los nombres. Fíjense de que hay quienes faltan una semana. Pero como los llaman y les ponen una. Ahí viene Marvin, ¿ve? Les mandan una como carta a las empresas. Es que con Patrick, Miss, ella creo que no le enviaron los mensajes para que se incorporara, pero no sé si es porque había tenido problema con la evaluación del final del módulo 1. Sí, pero entonces, pero sí está en el curso, fíjese. ¿Verdad sí, que está inscrita? Sí, la cosa pero es que no, les mandan, no sé cómo, aquel día dije requerimiento, pero no sé si esa es la palabra, la verdad. Pero sí, la voy a volver a leer en los comentarios que les ponen, a ver cuál es la palabra para decírsela. Pero es una carta que les mandan a la empresa diciendo que por qué el alumno, la persona no ha asistido. Entonces, a veces hay alumnos que así no se han presentado así como ella y de repente aparecen porque les han mandado esa carta. Entonces, yo siempre la llamo. Yo siempre la voy a llamar.
Va a ser el último día y yo siempre la voy a llamar. Ok. Raquel Elizabeth. Raquel. Present. Rosalí. Rosalí, Rosalí. Present, teacher. Yes, there she is. Sarah is not here today. And Susan. Aquí estoy presente. Yes. No me salen las cuentas. Alguien quizás no le puse que domingo. Alguien le puso vaya y está. Quiero ver quién será. Yo acabo de entrar, teacher. Ah, sí, a ustedes. Marvin. Ok, let's continue. The group number one is Adi, Doris, and Kathy. Okay, let's begin. Adi, I'm going to share the screen and you tell me. Hi, teacher. Repeat, please. Okay. Report your answer. Okay. In number one, I usually go to the school. So I know insane amount of classes. Mm-hmm. Number two, o presento la pantalla. That, if you can, it's better. I'm going to stop the sharing. Okay. Me dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas. Okay, go. Okay. Okay, listo. Vaya. No sé si la logran ver. Yes. Okay, ahí está. Nos repartimos las primeras cinco. Las hizo... Ay, se me fue el nombre de la compañera. Katia. Katia. Las de las 6 a las 10 las hizo Doris y de las 11 a las 15 las hice yo. Entonces okay, ahí las vamos haciendo. Begin, Katia. Ahí. You are the number. I'm sorry, teacher. You are from number 1 to number 5. Yes. Begin. Okay. Okay, I usually go to a school. They visit us often. You play basketball once a week. Tom works every day. The owl always, pardon, tells you funny story. Okay. Solamente que el 3 no lo escribió, solo lo dijo. Perdón, me lo comí. Hasta ahorita me voy dando cuenta. Vaya, le voy a decir una clave de pronunciación. Cuando una palabra termina en consonante y la siguiente comienza en vocal, siempre se unen las dos palabras en sonido. Por ejemplo, si usted dice visit y está as, ¿verdad? They say visit us, visit us. They visit us often. Okay, thank you. La otra de tell us, bueno, tell us, tells us. Ahí sería tells us. He always tells us funny stories. Okay, continue. Repeat, teacher. Solo quiero escuchar bien como la pronunciación de esta. Number five. Number five. Tells us. Sí. Tells us. Tells us. Tells, tells, tells us. He tells always us. Tells us funny stories. Okay, thank you. If you know, no es, you say tell us.
tell us, but if here is with us, you say tells us. Okay, he always tells us funny stories. Continue with the number 6, 7, 8, and 9. Okay, the number 6, she never helps me with that. The number 7, Marta and Kevin swim twice a week. The number 8, in this club, people usually dance a lot. 9, Linda takes care of her sisters. The number 10, John rarely leaves the country. Okay. The number 11, we live in the city most of the year. Lori travels to Paris every Sunday. Ibikes, esa no sé cómo se pronuncia, teacher. I bake cookies twice a month. You always teach me new things. Okay, Adi, in the number 13, in the number 13, why do you write bakes here? Bakes. Why? Okay. Porque como es primera persona y es singular, le agregué S. ¿Será que en la primera persona aplica la regla de agregar S? No. Ok. Sorry, I bake. I bake cookies twice a month. You always teach me new things. She helps the kids of the neighborhood. Thank you very much. Okay, now continue the next group. The number 2 is Claudia, Maurice, and Raquel. I don't know if you are going to share. If you know, I share. And you tell me. Do I share? Yes. Okay, begin. Who begins? Claudia, Marisa, and Raquel, who begins? I do the 5 to 6 to 10. Yo empiezo. I usually go to school. They visit use of them. You play basketball once a week. Tom works every day. He always tells you use funny stories. Okay, continue the next. Hasta ahorita nadie me ha explicado, fíjense, pero no sé si así lo hicieron cuando estaban en el grupo. Pero para no alargar la cosa, no les he presionado, pero si alguien lo hizo en el grupo, podrían hacerlo aquí también. Okay. No importa si lo dicen en español, la explicación. Porque yo sé de que a veces son las palabras como que no las encontrarían para explicar eso, pero léanla en inglés y explíquenla en español. Eso sí pueden hacer. Okay. Okay. The number 6, she never helps me with that. 7, Marta and Kevin swim twice a week. 8, in this club people usually dance a lot. Linda takes care of her sister. And John rarely leaves the country. Okay, and the number 9 is takes or take? Takes care.
Okay, no, it's the third person. Here is takes. Takes care. Mm-hmm. Takes care. Uh-huh. Takes care. Mm-hmm. Takes care. Okay, the number 10, Raquel. Eleven. Yes. Teacher, what is the correct pronunciation to rarely? Rarely. This is rarely. Okay, continue with 11. We live in the city most of the year. Lori travels to Paris every Sunday. I bake cookies twice a month. You always teach me new things. She helps the kids of neighborhood. Finish. Okay, the group number three is Guillermo and Kat in. No, Guillermo in. Excuse me, because I don't see it here, the name. Rosalie. Me. Okay, begin. Well, the first one. Okay, the first one is I usually go to the school. We put the base form because he's the first person, the subject. Mm-hmm. And the second one, they visit us often, is plural. Yes. The subject is in plural. And the third one is you play basketball once a week. We put the base form of the verb because it's second person. Mm-hmm. Excellent. Number four, Tom works every day. We add the S in the verb because it's third person. And the number five, he always tells us funny stories. We add the S in the verb because it's third person. Here maybe it is tells us, no tell us. Tells us. Mm-hmm. And continue. Yes. Number six, she never help me with that because he is the third person. And number seven, Martha and Kevin swim twice a week because it's plural. Yes. And number eight, in this club, people usually dance a lot. The base form. Remember, you can say base form. When you say base form, you understand there is no S, right? No S. Base form. Mm-hmm. Continue with the number nine. And number nine. Leave the country. The verb form is third person. And number 11, we live in the city most of
of the year because perform in plural. Third plural person. Lori travels to Paris every Sunday because the poor bear in third person. I bake cookies twice a month is poor bear is first person. 14, you always teach me new things because form verbs and second person. And 15, she helps the kids of the neighbor because in form verb is third person. Excellent job. Guillermo and Rosalie. I was hiding. Thank you, teacher. Thank you, teacher. The last one is the number 4 is Evelyn, Fatima, and Graciela. Okay, go ahead. Do it. Number 2. I usually go to school. They visit us often. Number 3, you play basketball once a week. Okay. Number 4, Tom work every day. Work or works? Work. Works. With work. A... work. No, you work. Always say work. Work. Every day. Okay, Evelyn, óigame bien, ¿cómo hago el sonido de la S? Okay. Works. Okay. Continue with the number 5. Number 5, he always. Always. Okay, always. Dios, esto se me olvida como lo Tell us. Funny stories. Okay, good. Continue. Next. 6. She never helps me with that. 7. Martha and Kevin swim twice a week. 8. In this school, people usually dance a lot. Dance a lot. Mm-hmm. 9. Linda takes care of her sister. And 10, John rarely leaves the country. Okay, excellent pronunciation. I told you yesterday, right? next. Fatima? Fatima tenía problemas con el audio, dijo. Ah, okay, so we finish. Okay. We finish this exercise, right? Not the class. Okay, continue. Oh, okay, also we studied about the frequency time expressions. If you remember, we saw the ones that we say with once, and the ones that we say with twice. And the ones that we had with times, and the ones that were in the platform, que por ahí alguien me reclamó, ¿verdad? Que no lo había explicado. Okay, look at this. Every Monday, every Tuesday, every Wednesday, every weekend, every month, every year.
Okay, Monday, Tuesday, Wednesday, weekend, month, year. Okay, once a day, once a month, once a year. Twice a day, twice a month, twice a year. Three times a day, three times a month, three times a year. Okay, and we here we have a special ones that are mostly, and here we can say they are sometimes, okay, fíjense que en la plataforma me lo ponían como al final, ¿verdad? Si se recuerdan. Lo usaban como adverbio, pero yo lo, esto yo siempre lo uso, pero como adjetivo. Ok, por ejemplo, si yo digo weekly report, si dice weekly report, un reporte de semanal, ¿verdad? O sea, es funcionando como adjetivo. Monthly report, un reporte mensual. Yearly report, reporte anual, ¿verdad? Ya, así es como yo lo uso, nunca yo no lo uso al final. Pero en la plataforma sí se los pusieron. Entonces, así es el ejercicio. Okay, weekly, mostly, and yearly. Okay, you use the frequency time expressions at the end of the sentence. For example, here you have I, you have the activity, check my emails, time expressions every Monday. You can have any time expression in this position, right? You can say, I check my emails every day. I check my emails once a week. I check my emails once a year. I check my emails 5 times a day. Why not? I check my emails 5 times a week. And then you can change the time expression according to the frequency you do the action. But this is the way that you do it. Okay, now the activity. The activity. Pero necesito que me trabajen rápido, okay? Porque si no, no vamos a terminar toda la práctica hoy. Okay. First, write 5 questions with 5 different time expressions. What do you do every day is the question. Okay, and you write the questions, right? Only the questions. The answers, no. Okay, what do you do every Monday? What do you do every day? You use different time expressions in the 5 questions. And write 5 questions with different activities. For example, how often do you organize meetings? Here we say the question, how often do you, and you change the activity. For example, you can say, how often do you organize meetings? How often do you plan meetings? How often do you fix the car? How often do you fix the computer? How often do you clean the office, etc., etc. Okay? It's clear the activity, guys. 5 activities. This example, what do you do in the time expression? And 5 questions using how often do you and changing the activity. Okay, do it right now. Remember, only questions. The answers later.
Are you ready, Guillermo? No, teacher. Okay, continue. Recuérdense que solo las preguntas están haciendo ahorita. Yes, teacher. I finish. Okay. Ready, teacher. My champions. My champions. Rosalín y Guillermo. Who else finish? Susana, are you in the class now? Did you get home? Yes. Okay. Five questions with different time expressions. Yeah. What do you do every weekend? No, Susan. I was asking you, no solo les preguntaba para ver si cómo quedábamos en los breakout rooms. Ahorita okay. Sí, como allí tomo bastante en cuenta a quienes me están participando para ver la ubicación. Okay. Are you ready, Graciela? I finished, teacher. Okay, I consider that the time is enough. So I'm gonna send, okay. Listen what you are going to do, guys. Listen. You ask the questions to your classmates. And your classmate answers you. But no write. Don't write anything. Okay, only answer and you don't write anything. All right? For example, Kathy asks Graciela, example, right? What do you do every day? What do you do every day? And Graciela answered, I plan my reports every day. Only, okay, orally. Because
You are going to answer according to the time expression. Then ask the 5 questions using how often. How often do you organize meetings? And the example is, I organize meetings every day. So what you are going to answer is the time expression, right? Because you say how often. And here in the number one, you answer the activity. And here the time expression in the second one, but only orally, no writing. Okay, so let's go to the breakout rooms. Wait a minute. You have 17 is 8. Hello, Guillermo. Is Fatima participating? No, teacher. Tenemos que responderlas nada más sin escribirlas. Este, ¿en qué página estamos viendo de aquí? Para ir. Eso está en la presentación que nos mandaron por WhatsApp. Ah. Ahí está como el tema de las actividades que vamos viendo. Bueno, entonces vamos a hacer, excuse me, 5 preguntas.
última. What do you do on Saturday? On Saturday, Ay, que los sábados no trabajo, Pepe. Quiero ver. Usually go to the work. Ahora okay. Las otras cinco. What do you do every Tuesday? Perdón. What do you do every Tuesday? Los martes. Every Tuesday es cada cuánto tiempo? Martes. Ah, Tuesday. Okay. I do weekly quality checks. Hago controles de calidad. Recuérdense que no van a escribir nada. Tiene que ser más dinámico. Pregunta-respuesta, así rápido. Más dinámico. Porque no van a escribir nada. Okay. Solo nos vamos a preguntar lo que hemos ajá, la pregunta, escrito y responder, de acuerdo a lo que... la siguiente, no van a escribir nada, así que tiene que ser más dinámico. Ah, ok. Ajá. No va a escribir nada. Ah, vale. Prepare horarios, no sé cómo se dice eso. Prepare, ya voy a buscar horarios. Schedule. Ah, ya vi. ¿Horario de qué? Oh, class. Ah, okay. Schedules. Or class timetable. Okay. Class schedule, okay. Prepare class schedules. Okay. Entonces en la respuesta yo le tengo que poner every Monday she prepare, ¿verdad? No, Adi, aquí no estamos escribiendo nada. Ah, solo es de preguntar y responder. Solo es de preguntar, es una práctica oral. Okay. Ok, teacher, gracias. Y yo voy a escribir. No, tiene que ser bien dinámica porque solo es pregunta-respuesta. Ah, comprendo. Okay. Es que pensamos que después nos iba a preguntar y no nos íbamos a acordar. Ajá. No, aquí estoy monitoreando en los breakouts. Okay. Aquí es que estoy viendo si me responden bien. Okay. Adi, how often do you organize birthday party in your office? On your work. Nunca, man. Never. Okay, yeah. I organize parties. Organize. I organize parties
every organize parties every 6 months. Hello. Hello. Y Samara había estado participando. Es que no le funciona el micrófono, me estaba diciendo. Y se escucha un poco cortado cuando ella me habla. Entonces, no sé cómo practicaríamos. Sí, cuando es así, sí, la paso con otro grupo. Sí. Que necesito que tener ese grupo ella ahí está. Que participen. Entonces, Isamar lo que tiene que hacer es conectarse en un dispositivo que sí le funcione, por ejemplo, un teléfono. Ahí sí le convendría un teléfono, porque los teléfonos siempre sirven el micrófono. Ahí no falle, el teléfono no falle. Ok, para asegurarnos que participe, porque si no, no la pondría en el grupo que me participe. Porque sí necesito que me participen. Solo estaría como oyente. Si no le funciona el micrófono. Ok, Isamar, bueno, como creo que en el chat tal vez me escribió algo. No me escribió nada. Para saber la opinión. Ok. Okay. En los breakout room siempre envío a cierto número y me regresa otro número. Bueno, espero que hayan aprovechado la práctica. Raquel, ¿con quién que estaba usted? ¿Con quién estaba en la pareja que tenía? Saraí creo que era. Isamar. Ay, Isamar, es que no, ya no la veo aquí, quizás se salió. Sí, con ella estaba. Sí, es que como todo, vaya, yo les voy a decir, todos tienen que asegurarse que se conectan a un dispositivo que esté bueno, ¿verdad? Que su cámara y su micrófono estén en buenas condiciones. Y sí, les voy a hacer clara.
El teléfono siempre funciona, la cámara y el micrófono. Ahí no hay vuelta. O sea, si hasta los niños tienen teléfonos con micrófonos y cámaras buenas. Así que, hola. Si usted cree que no le funciona, conéctese en un celular. Y viceversa. Bueno, espero que hayan aprovechado su práctica. No la vamos a preguntar aquí, sino que espero que la hayan aprovechado. Entonces, este día acuérdense que solo es de práctica, es que ustedes participen. Participen, participen, participen. De eso se trata este día. Vamos ahora a una práctica de WhatsApp. Es en línea. Entonces yo les voy a mandar en WhatsApp el link. Ustedes entran, realizan todos los ejercicios, son en tres partes. Lo ejecutan todos y luego me comentan cómo les fue. ¿Ok? Porque no hay manera que yo vea a cada uno cómo lo hizo. Solo me lo comentan. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a mandarlo ahorita. ¿Podría explicarlo nuevamente? Ok, vaya, en el WhatsApp he mandado un link y usted va a hacer esos ejercicios, se relacionan no sé si, como eso lo vimos ayer, no sé si quieran algún review de la explicación del negativo, porque es respecto al negativo. ¿Cómo se usan las oraciones en negativo? Eso es. Le voy a compartir la pantalla primero antes de que se vayan al WhatsApp. Para vean que más o menos de qué se va a tratar el ejercicio. Ok. ¿Se acuerdan que vimos este tema ayer, verdad? Negative statements. Ok. Cuando usted hace las oraciones en negativo, usa el auxiliar do, ¿verdad? O usa el auxiliar does. Entonces aquí sería do not, si es completo, and don't, si es contractado. ¿Ok? Se usa do not o don't con I, you, we, you, and they. Con la tercera persona, que siempre hemos estado jugando con ese término, ¿verdad? Third person singular form, que son she, he, and it. El auxiliar es does. Entonces, el negativo sería does not or doesn't. El ejercicio de eso se va a tratar. Que usted juegue con eso. Decida qué le va a poner. Y cómo va a jugar el verbo, por supuesto. Acuérdense que en los negativos siempre es the base form. Siempre. No importa con qué sujeto. Porque el auxiliar absorbe el cambio. Ok, el auxiliar, como ven aquí, es das, no es tú. Entonces, en eso se va a basar el ejercicio. Ok. So, let's entregar. Teacher, yes. ¿Y cuál ejercicio sería? Disculpe, porque ahí hay varios, hay tres. Sí, los tres. ¿O serían todos? Sí, serían todos. Ok. Tres. Ya estoy conociendo su niño, Evelyn. ¿Cuántos años tiene? 9. Ah. 9 años ya. Qué bien.
teacher. Vamos a hacer el ejercicio 1 hasta el 3, ¿verdad? Yes. Y cuando ya lo terminemos, ¿cuál es el otro paso? Solo me avisan que ya terminaron. Y entonces me comentan cómo les fue. Solo me van a comentar cómo les fue. Porque... Ah, ok. Ok. Que ya terminé, pero solo fallé en el 3. Ok. En el número 1 falló. Porque es... En el ejercicio 3 fallé donde le... Porque yo puse he don't like, pero es he doesn't wake up at 8 a.m. Ese era. Okay. Y yo lo puse mal. Y ahí sí, she doesn't go to school by, ahí ese sí está bien. Y de ahí las otras sí están bien. Vale, entonces continuemos. Los tres ejercicios, ¿verdad? Finish, teacher. Okay, Claudia. Let's wait for some more minutes for the rest. Okay. Finish.
I finished, teacher. Okay, the majority, let's begin asking you the ones that already finished. Okay, Claudia, how is everything? How were your ex? Finished, teacher. Fine, teacher. I don't have. You didn't? Yes. You didn't have any mistake? Yes. Congratulations. No problems with the negatives, right? Yes. How about you, Guillermo? Good teacher. I mean, it was easy. Piece of cake. And you, Kathy? No lo sentí tan difícil, pero lo que sí me pasó que me las tiraba malas porque mi corrector, mi autocorrector, me tiraba otra palabra cuando yo escribía don't o escribía does. Entonces no me fijé en unas y me las estaba tirando malas. Pero de ahí todo bien. Ok. Who else finish? Evelyn? Did you finish? Sí, ya, terminé. ¿Cómo le fue? La última, las primeras me salían mal. En algunas. Ajá, pero ¿cree que todavía tiene dudas en cuanto al uso de, quizás los sujetos le cuesta identificar, va? Eso, ajá, y siento también que ¿dónde voy a ubicar el plural y singular? ¿Dónde ubicarlo? Ahí me cuesta. Ah, o sea, lo de la tercera persona en singular y tercera persona en plural. O sea, lo mismo, le cuesta distinguir el sujeto. El sujeto es, porque a veces como no solamente es un he o un she, ¿verdad? Sino que a veces es un sujeto que hasta podría ser largo. A veces eso puede hacer que cueste. Es cuestión de práctica. Pero bueno, ya vamos avanzando un poco. Antes le costaba más, va. Sí. Es cuestión de práctica. Tengo que poner. Ok, Rosalí. Good teacher. Excellent. Sí, first 15-15, 10-10, y 50-15. Good for you, Rosalí. ¿En Marixa? No me costó, o sea, no me cuesta identificarlo. Sentí que... Okay. ¿Y así en forma oral? Eso sí me cuesta. Me cuesta la pronunciación. Pero ahí vamos. Ok, Marvin. Good teacher. And 3-15-15. Ok, good, Marvin. Graciela, no, Graciela ya le habíamos preguntado. No, Graciela no. Graciela. Ok, who wants to comment? ¿Quién quiere comentar aunque yo no le pregunte? Who wants to participate? The one that I didn't ask. Raquel, Isamar, Fátima, Adi, Susana, Graciela. Yo, teacher, me equivoqué en el primer ejercicio. Me equivoqué como en 3 preguntitas, pero ahí me daba la opción de repetirlas. Así que la repetí y me salían buenas. Así como la plataforma, ¿vale? Dale. Exacto, así que nos da la opción de reivindicarnos. Ajá, quien me saca 10 porque no quiere. Exacto. Eso mismo que le cuesta a Evelyn, le costó a usted en las que se equivocó, identificar el sujeto. Exacto. Ya para el último ejercicio, para ponerle las negativas, y en eso todo me fue bien.
Pero en la primera sí, con lo del sujeto. Ajá, eso es lo que más podría costar, identificar si es singular o plural, a quién se está refiriendo, a la primera persona, segunda, tercera en singular y plural, o no, cuarta no hay, va. Solo hay primera, segunda y tercera. La primera hay singular y plural, la segunda es singular y plural y la tercera es singular y plural. O sea, el cambio del verbo solamente es en la tercera del singular. O sea, así más fácil es cuando es un hombre, cuando es una mujer. O sea, ustedes no vean el sustantivo en sí, sino que vean, ah, es mujer. The President of El Salvador, ¿qué es? Es un hombre. The Queen of the Queen of England, es una mujer, ¿verdad? Queen. The Queen of England. My friends. Ahí, my friends es plural, va. Ahí sí no es tercera persona. Pero dice my friend, es tercera persona, va. Porque podría ser ella o él. Ahí no es, no se sabe si es hombre o mujer, va. Pero cualquiera de los dos podría ser. Dice, fíjese que en la tarea, creo que en esa me, o sea, me salió mal. Porque cuando yo decía my friend, pensé que estaba diciendo como de él, va. Entonces, ahí puse como la de tercera persona y me salió mal. No, pero si era singular, my friend tenía que ser tercera persona. Tiene que pero ser. Pero me salió persona. Mal en el ejercicio. ¿Alguna otra cosa quizá falló ahí? Pero no, dígame cuál es para verificarla. ¿En cuál tarea es? Es la primera que estamos haciendo. Ah, sí. No, usted dice en el ejercicio. Yo creí que en la plataforma me hablaba. Sí, la que hacemos a diario. No, sí, la plataforma. Ajá, de ese. Pero aquí como está en tareas, tarea 1, 2, 3, 4 y 5. Es la 4, la 5. La de hoy, la que toca hoy. Ajá, porque ahí dice my friend, no sé qué. Entonces yo le puse docent, porque yo dije es tercera persona, estaba hablando de él y me salió mal. ¿No? Vaya, ya voy a verificar, porque fíjese de que hay, a veces hay errores en la plataforma. Ahí lo reportan en el grupo de los docentes. Uh-huh. Teacher, ah, okay. Yo creo que a mí me salieron buena, me salió buena esa, la recuerdo, porque sí, de ahora creo que es la 5, porque dice el amigo, los amigos de ella, o sea, de Mari, algo así, los amigos, es en plural. Ajá, los amigos de Mari. Ajá. Friends, entonces amigos. Sería Mary's friends. Ajá, Mary's friends. Ajá. Y es como son plural. Ajá. Es don't. Sí, porque ahí sería amigos de Mary. Uh-huh. ¿De quién están hablando? O sea, ahí sería el sujeto amigos. Uh-huh, amigos. Son amigos de Mary. De eso están hablando. Uh-huh. Pero les decía, a veces es un poco tricky, ¿verdad? Confuso identificar el sujeto. Pero hay que razonarlo un poquito. Ok. Continue. Bueno, ok. Pues sí. Ok, next exercise is how much and how many? Okay, finally, I get the one. Okay, here is the use of how much and how many. How many or how much? Okay, in general, many and much are used to express quantities. Okay, when you ask how many or how much is because you want to know the quantity of something. Okay, how many it is used with countable nouns only, and how much it is used with uncountable nouns only. Example of how many. How many employees are there in this company? Example of how much. How much water is left in this glass? Okay, a section to ask about price. We use how much
to ask about prices. Okay, how much does this t-shirt cost? Okay, in few words, we say that how many is for countables, they can be, but in the equation, they are always plurals. For example, you ask how many employees, how many friends, how many people, how many students, how many apples, how many bananas, how many strawberries, etc., etc. Always the noun in plural. And how much is always in singular because they are uncountables. How much milk, how much water, how much sugar, how much honey, how much love, how much time, because uncountables are words, abstract words too. Okay, how much love, how much oil, liquids, okay, how much water, how much, what else? Okay, that's it. But also how much is used for asking for quantities, but also for prices, okay? Tiene las dos funciones, okay? Las dos funciones, quantities and prices. Now let's go to the exercise. Oh, well, practice this too. Expression to ask about money. Okay. Para el ejercicio que me van a hacer ahorita, necesito que me entiendan muy bien esto de las preguntas. Porque ayer o antier, algo así, hace dos días lo vimos. Pero yo sentí que no estaba muy practicado en el manual. Okay, how much do they pay? How much do they charge? And how much is it? How much do you earn every month or monthly? Okay, you can say how much do you earn every month or monthly. Okay, how much do they pay is when you are asking about how much money do the company pay you. Okay, when they say they is the company. How much do they charge is the money that the store, the company, le recarga, le cobra, right? How much is it? Is the price of something. But aquí en how much is it, no solamente puede ser is it, también puede ser are they, porque cuando usted está preguntando en algo en plural. Okay, how much are the pants? How much are the socks? Etc., etc. Okay, how much do you earn? Is the money that you earned the for salary? Okay, the salary, in other words. Okay, what is the activity? Is the last one we are going to do. Write three questions using how many, and three questions using how much. About prices to your classmates. But remember that I said that how many is for quantity and how much is for quantity. But in this case, you only use how much for prices. Or you use how much in this sense. Okay, about money. Okay, aquí le puse precios, pero en realidad es que hable de dinero, okay, no de cantidad. Que hable de dinero, no de cantidad. Podrían ocupar cualquiera de esas preguntas, okay? It's clear? Three questions using how many for quantities. And three questions using how much for money. About money. Okay, do it. Teacher. Yes. Tres preguntas con how many y tres con how much. Yes. Pero solo de como de money, de pay. How much? About money. Ah, oh, about money. How many? About quantity. The price, for example. How much? Yes, the price.
How many the, for example, fruit? Ahí usted puede, como acuérdese de que estamos hablando, siempre vamos a estar hablando de trabajo. Ah. Y que se pregunta que se encaminen a eso. Ok, ok. Como aquí en How Much acerca de dinero, tiene que ser de lo que le pagan, lo que gana o algo así. Ok.
Okay, guys, nobody said finish. So I have to ask you, did you finish? Because the time is over. Finish, teacher. Okay, today is going to be with me. Let me see if it is here, this girl. No, always. Y siempre que la voy a llamar para que se quede, ya no está. Okay, Fátima Fabiola is here. No. Graciela, ya se quedó. Guillermo. Guillermo, okay. It's you. Graciela, usted ya se quedó, Graciela. No, teacher. Ajá, pues sí, ustedes. Ok. Sí, es que como tengo que ir en orden de lista. Ok. Ok. Vaya, ya solo para terminar, porque no, ya no quedó tiempo de que fuéramos al breakout rooms. Veamos unos cuantos comentarios ahí, unas cuantas preguntas. Ok, Katy, did you finish? Yes, teacher. Tell me the questions. In how much work do you have? How much is your salary? How much? No me entiendo la letra. how much is it? Quizás la hizo de doctor, va. Yes. And how many hours do you work a day? How many people are working in your company? How many days of vacation you have? Thank you, Katy. Y le faltan puntos, ahí le voy a dar extra. Thank you. ¿Alguien más que quiera participar ya antes de irnos? Me, teacher. Okay, Rosalie. How many horses are in the camp? How many apples do you eat? How many cats do you have? Do you have? Do only you have? One. Only one. I have 10. Yes. No, can you have them? Quizás su casa es grande. Yes, yes, yes. Sí. And how much? How much is your monthly budget? Budget. How much is the is the watch? Pero ya ver qué clase how, de watch va, sí, acuérdense, ya hay dos clases nada más. De what word? how much are the shoes? ¿Cuál es la dos marcas que son las famosas? Casio y Rolex. Casio y Rolex. Ajá, casi es Clara y Rolex es Shakira. Okay, who else? Nobody. Okay, if you nobody, everybody have a nice weekend. No, no se queden muy noche afuera el mañana, ¿verdad? Okay, enjoy your weekend. Okay, see you okay. Monday. See you next Monday. See you. See you. Only good night. See you Monday. Good night. Good night. Graciela.
Teacher, tengo una pregunta. Ajá, Raquel. Yo realicé todas las tareas. Uh-huh. Luego dijo usted que había un examen, pero ese va a ser al final, que sería el 24 de abril. Y ese es el que están programadas así, porque así se pasan. Así las paso yo en el cuadro. Pero usted lo puede hacer cuando usted quiera. O sea, ¿y a dónde está? Mientras más antes lo hace, allí en la plataforma. Es que yo lo estuve buscando y no lo encontré. Ah, vaya. Entonces, si quiere, le comparto aquí la plataforma para que vea dónde es que está. Y por favor, porque yo hice todas las tareas, pero no encontré alguno que dijera examen o quiz. Es que dice midterm. Midterm. Uh-huh. No es que necesariamente diga exam. Vaya, aquí yo me voy a ir atrasada, mire, fue la número 3, la número 4 no la hice. Que por cierto, aquí es lo que estaban diciendo, ¿verdad? O no sé si esto estaban diciendo. Mario, aquí está bien fácil. Aquí está My Friends, que por cierto, no sé si esta es la que preguntaba Sara. O My Friends, pero ese sí es plural. Julio and Pedro, plural. My sister, singular. My father and I, plural. Fácil, va. Vaya, bueno, el propósito de estarle enseñando esto es que usted vea, bueno, voy a ver cómo muevo esto para que no me... Vaya, aquí cada uno dice tarea 4, tarea 5, usted va pasando, ¿verdad? Tarea... Ah, no, permítame. Es que tengo que pasarme a la sección. Porque es por secciones. Espérame que no me la pasa a la sección anterior. Espérame que a veces quizás, no sé, como que se pone algo malcriado el internet que no me la pasa. Sí. Voy a dejar de... Permítame, lo voy a volver a buscar a ver si así logro entrar. Pero es que está en la segunda sección. Como es por secciones, ¿va? Sí. Entonces, ahora que ya terminé las 5 tareas de esta semana, en la siguiente semana habilitará quizás el examen. ¿O no? No, no, es que varios ya lo hacen antes. Pero es que debería de estar aquí, fíjese. No importa no importa si no está o no está. Sí, cabal, aquí es. Sí, yo estaba. Permítame, ya se lo enseño otra vez. Vaya, aquí estoy yo en la ceiba, que sería la de lunes. Y ahí las 7, la del martes. La 8 del miércoles. La 9 del jueves. Y aquí viene la del 10 y luego viene el examen. Teacher. Este ya es el examen, es la parte 1. ¿Sí? También se puede ver cuando uno le da clic donde dice curso. En la parte superior, cuando uno le da clic en curso, lo lleva directamente a las sesiones. Y uno le da en la sección 2 y ahí aparece ya el examen. Uh-huh. Sí, en la sección 2 está. Vaya, digamos aquí usted llegó a la tarea 10. Ajá. Lo que sigue es el examen. Ok.
Vaya, aquí está la parte 1, ¿verdad? Porque son por partes. Ahí usted lo complementa y le da enviar, ¿verdad? Y ahí le va a aparecer la parte 2 y ahí lo termina. La parte 2, 3, 4, usualmente tienen 4 partes. Sí, y eso no tendríamos que hacerlo ahora. Bueno, no, si no lo hacemos ahora, podría hacerlo en el transcurso de la semana. Mire, yo he tenido estudiantes que ya por la segunda semana ya lo hicieron todo. O sea, esto no tiene límite. Usted puede adelantarse todo lo que usted quiera. Ah, bueno, pero no se tomará en cuenta para esta semana de las notas que subirá. No, es que no es que se tome en cuenta, sino que yo como voy pasando las que me van como tiempo completando que de rigor, digamos. Yo paso la de la semana número 1, la de la 2, de la 3 y la 4. Y no me gusta adelantarme porque como no todos lo hacen, no me gusta estar así unos sí y unos no, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que al final todos lo van a tener porque yo los habré pasado. Ok, bueno, está bien. O sea, la que usted lo haga, eso no influye en nada como yo lo paso porque el reporte ahí está siempre. Okay. Bueno, esa era mi duda. Ok. Bueno, feliz noche. Oh, nice night. Buenas noches. Me han quedado varios aquí todavía, ¿verdad? Bye, teacher. Okay, have a nice night, everybody. Good evening, teacher. Le agradezco muchísimo. Ahorita voy para mi casa, teacher. Sí, ya dejé yo tomar la clase de mi hermana. Sí, ahí estoy tomando capturas de pantalla para hacer los ejercicios ahí en mi casa. Oye. Sí, hoy lo que hicimos más que todo es un repaso. Sí, sí. Práctica. Oraciones. Uh-huh. Sí, sí. Contenido nuevo no hay, solo eras práctica. Ok. Gracias, uh-huh. Teacher. Ok, vaya, pase buenas noches. Have a nice night, Ana. Thank you. Ok, Graciela, ya nos quedó poquito tiempo. Dígame, Graciela, ¿qué es lo que le ha costado entender? Bueno, hoy solo fue práctica, como ya vio, ¿verdad? Pero ¿qué tema es la que usted, de los que vimos, que usted siente que le dificulta? No sé si me está hablando, pero no le oigo, Graciela. No le funciona el micrófono. Ya lo tengo. Ah, sí, hoy sí ya. Graciela, no sé si es que de repente se le va y le viene a usted, pero no le oigo. Me está diciendo algo. Como no le veo la cara, no sé si me está hablando. Bueno, sí necesito que me digan en qué está la dificultad, si tiene dificultades. Uh-huh. Dice que confunde el how many con el how much. Sí. Vaya, exactamente, ¿por qué lo confundiría? Vaya, how many es para preguntar cantidades, ¿va? Pero uh-huh. Palabras contables. Solo con cantidades que usted puede contar. Cosas que usted puede contar. ¿Qué es lo que puede contar? Por ejemplo, puede contar las frutas, son esas que son como manzanas, como peras, como uvas, personas, puede contar animales, todo lo que es contable. Usted lo pregunta usando how many. Pero la palabra tiene que ser en plural. Por ejemplo, si usted dice how many
cats? How many cats are in your house? Entonces, cuando dice how many cats, te pregunto cuántos gatos. Porque no dice cuántos gatos, ¿verdad? Entonces, necesita un sustantivo en plural. Entonces, how many cats. Y el how much, ese tiene dos funciones. Una es preguntando cantidades, pero en no contables. Todo lo que es no contable. Por ejemplo, los líquidos son no contables. Palabras abstractas son no contables. La carne, las pastas, lo que se refiere a cosas pastosas, son no contables. La azúcar, la arena del mar. Las palabras abstractas, como le digo, no contables. Entonces, cuando usted va a preguntar la cantidad de cosas no contables, entonces usa how much. Por ejemplo, teníamos el ejemplo del azúcar en el ejercicio que hicimos en la clase. Decía how much sugar. ¿Cuánta azúcar? Okay. How much water. ¿Cuánta agua? Okay. Esa es cuando es en pregunta cantidades, pero con no contables. Ahora con el precio, cuando usted dice how much is the blouse, está preguntando cuánto cuesta esa blusa. Entonces, how much es para preguntar cantidades y también para preguntar precio. ¿Cuánto cuesta quiere decir how much? Cuando es por precio. Más o menos, algo así, Graciela. Ok. Hoy sí ya me... Vaya, sí, solamente una observación y a usted le cuesta entrar a la clase porque veo que entra a veces tarde. Y faltó un día, el miércoles faltó. Ajá. Sí. ¿Le cuesta entrar a la hora? Es que a veces vengo en tráfico. Estos días estoy entrando tarde, venía en tráfico. Sí, porque regularmente las cuestiones se explican, el vocabulario, la estructura se explica al principio de la clase. Luego ya se dicen a las prácticas, a la actividad de que ustedes tienen que hacer las cosas. Entonces, como usted no ha estado al comienzo de la clase, a veces puede ser que por eso no comprenda algunos temas. Lo que usted tiene que hacer es definitivamente ver los videos. Porque si no, esto es bien básico, el vocabulario y la estructura. Ambas cosas son importantes. Vocabulario y estructura. Y eso es lo que se ve al principio. Siempre explico vocabulario al principio, siempre. Lo que se va a ver en la clase, yo lo explico al principio. De lo que yo considero que es nuevo, ¿verdad? Porque yo sé que ven ustedes en el nivel 1. Entonces yo ya sé qué palabras más o menos son las que son nuevas ahora en el 2. Y eso okay. Yo les voy enseñando. Y usted trabaja bien temprano, Sara. Sara, Graciela, sorry. Es que Sara ahí es, pero... Graciela, usted se levanta bien temprano. Sí, a las 4. Sí, esta hora ya es pesada para usted. A las 10 ya no aguanta el sueño. No, ya estoy así. Sí, sí es que la he notado en la clase. Por eso le pregunto, la he notado. Pero haga algo ahí especial. O sea, algo para que se sienta más animada en la clase. No sé si lavándose la cara, algo así. O, lo voy a tener en cuenta. De repente puede ser que pague, digamos, si está en la clase y de repente... apaga la cámara un ratito y se para y va a dar una vuelta, toma un poquito de agua, se regresa. Eso ayuda. Ajá. Vaya, pues, Graciela, si no hay otra pregunta. Bueno, eso es todo. Ok, have a nice night, Graciela. And gracias. See you Monday. Thank you.